On a un peu l'impression que peu importe la ville où vous chantez, mais ce qu'il faut pour vous, c'est que vous chantiez tous les soirs. Ah oui. Vous ne pourriez pas ne pas chanter? Non, je peux pas. Pourquoi? Ah, c'est ma vie. Mais enfin, c'est un exutoire, si vous voulez. Oui. J'ai besoin de ça. Je me retrouve. Il y a des gens qui ont des crises de larmes. Moi, c'est en chantant que je récupère. Si vous étiez obligé d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait? Quand je vais dire un mot très horrible, très horrible, mais je crois que je me suiciderai. El 19 de diciembre de 1915, hace 100 años, la capital francesa retumbó con el llanto de una recién nacida. Se trataba de Edith Gassion, quien posteriormente sería conocida como Edith Piaf y sería reconocida como una de las grandes voces de la canción francesa. C'est elle qui m'obsède jour et nuit. C'est elle n'est pas née d'aujourd'hui. Il est bientôt sur moi que je viens. Ce n'est pas 100 000 musiciens. La pequeña Edith nació en el seno de una familia de artistas callejeros. Su padre era acróbata en las calles de París y su madre cantaba en los cafés de toda la región parisiense. La propia Edith comenzó a ejercer las artes del espectáculo en las propias calles de París cuando tenía 14 años de edad y posteriormente se convirtió en cantante. París, Francia. Para el mundo del Music Hall, desde los primeros días del año, todos estaban seguros de que 1961 sería el tiempo de mayor gloria para la cantante Edith Piaf. Las más brillantes estrellas del mundo vienen para aplaudir el milagroso triunfo de la gran artista sobre la enfermedad. Luego, cada noche, la voz que sale maravillosa de su pequeña figura endeble deleita a un público internacional que idolatra a Edith Piaf. Las cosas no fueron fáciles para Edith, quien incluso en algún momento ejerció la prostitución. Fue descubierta por un empresario francés llamado Louis Leplé, muy controvertido. Posteriormente, él fue asesinado y Edith fue considerada como una posible sospechosa de este asesinato, pero finalmente quedó libre. ¿Por qué, después del atentado, habéis invitado el nombre de vos amigos? Mais je n'ai accusé personne, j'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné, il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. Vous connaissiez bien le play? Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus personne maintenant. Qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi. Con el paso del tiempo, Edith Piaf, ya con este nombre, empezó a hacerse famosa. En 1946, de hecho, destacó con una canción, La Vie en Rose, La Vida en Rosa, que habría de ser emblemática, no solamente de ella, sino de la capital de la República Francesa. Edith Piaf murió cuando tenía apenas 47 años de edad de un cáncer de hígado. Sin embargo, se veía tan avejentada que bien podría haber tenido más de 70 años. Esto era resultado de una vida dedicada a todo tipo de placeres, todo tipo de abusos, las drogas, el alcohol, los hombres, todo lo probó Edith Piaf. Sin embargo, también este pequeño gorrión, como se le llamaba, habría de dejar una marca indeleble en la cultura francesa. Una de sus últimas canciones, una de las más famosas, fue No, je ne regrette rien. No, yo no me arrepiento de nada. Y con esa actitud dejó Edith Piaf este mundo y esta actitud también la heredó a muchísimos franceses. De Michel Vauquer, sur une vie de Charles Dumont, Non, je ne regrette rien. Thank you.
ne regrette rien.